Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, destacó las bondades de la carne uruguaya ante representantes de la Unión Europea. En presencia del embajador del Bloque Común Europeo en nuestro país, el secretario de Estado se refirió a la historia comercial que existe entre el viejo continente y nuestro país. En este sentido, recordó que las carnes uruguayas son consumidas por Europa desde hace más de un siglo. El jerarca dejó en claro que esto no solo se debe a los buenos valores que se pagan por nuestra producción, sino que en especial destacó el posicionamiento y el prestigio alcanzado por nuestro país debido a la buena calidad de sus carnes. Compartimos lo que decía el ministro de Ganadería, ingeniero Tabaré Aguerre, durante su alocución en el evento que se cumplió en los jardines de la Unión Europea. Nosotros desde marzo del año 2010, todos los años hemos tenido una reunión donde hacemos un balance de la agenda, es decir, en el inicio de la gestión yo recibí una serie de planteos y me comprometí a realizar una serie de acciones. Y bueno, todos los años vamos viendo qué cosas hemos podido hacer, qué cosas están faltando y qué cosas nuevas aparecen. Y esto es importante porque uno de los ejes de nuestra política es la articulación institucional. La articulación institucional no es solamente la articulación institucional con otras instituciones del Estado o con los institutos públicos no estatales, como podría ser el INAH o el Instituto Nacional de Carnes, hoy aquí presente, o el Instituto Nacional de Semillas, o el de la Leche, o el Plan Agropecuario. También articulamos con los representantes de la institucionalidad privada. Por ejemplo, en materia de sanidad animal, hay una comisión, que es la Comisión Nacional de Sanidad Animal, la CONASA, que reúne frecuentemente a las autoridades sanitarias con los representantes de los productores. La política pública no se puede hacer para ni contra los administrados. La política pública agropecuaria, que tiene que ver con aspectos de recursos naturales, con aspectos de sanidad, con aspectos de innovación, con aspectos de tecnificación, con aspectos de capacitación, debe construirse en un diálogo permanente con los administrados. En este caso, los administrados son, desde el punto de vista de la política pública, los representantes de los productores. En la reunión de ayer hablamos de algunas modificaciones que queremos impulsar en el sistema de control y erradicación de aquellas enfermedades que están bajo campaña sanitaria, brucelosis y tuberculosis. Hablamos de nuestra decisión de impulsar con el Instituto Pasteur de París el desarrollo de una vacuna para la leptospirosis adecuada a las cepas que hay en nuestro país. Hablamos de los avances en la política de los planes de uso y manejo de suelos. Fue reconocido públicamente en el discurso de la Federación Rural del otro día los avances en ese tema. Discutimos algunos temas vinculados al agua. Hablamos del tema de capacitación, una asignatura pendiente, es decir, hay un agro moderno, un Uruguay moderno, requiere de aumento de competitividad y productividad, y buena parte de la productividad tiene que ver con los procesos de capacitación, que no van solamente al nivel de los trabajadores.